Vámonos a las calles, a la Escuela Verde con Fanny Miranda. ¿Qué nos tienes? Buenas tardes. Gracias, Yoli. Buenas tardes. Como ya te había comentado en emisiones anteriores, especialistas del Centro de Investigaciones en Óptica de León, Guanajuato, en coordinación con investigadores de la Facultad de Química de la UNAM, desarrollan celdas solares orgánicas. Hoy están aquí para mostrarnos los prototipos que en unos 5 años podrán ser usados en la ropa o incluso en las ventanas. Vamos a ver la siguiente nota. Estos son los primeros prototipos de las celdas solares orgánicas que nuestro país desarrollará. Por ahora, tienen una eficiencia de conversión energética del 2%. Las celdas solares basadas en silicio tienen una eficiencia de conversión energética de más del 20% y una durabilidad o estabilidad química, estabilidad estructural de 15, 20 años, que tengan una menor eficiencia de conversión y sean menos durables, pues podrían ser hasta desechables, porque se podrían hacer en cantidad y en cuanto ya no funcionen, estarlas reemplazando. Investigadores de la Facultad de Química de la UNAM estudian los materiales orgánicos, mientras que el equipo que encabeza José Luis Maldonado, del Centro de Investigaciones en Óptica, le dan forma. Hemos logrado hasta el momento arriba de 2.2%, pero han sido hechas básicamente de forma rudimentaria por no contar aún con el equipo que ya nos acaba de llegar y con el cual vamos a tener control precisamente para la fabricación de estos dispositivos. Entonces, nuestras expectativas aquí en México es a un año y medio, lograr arriba del 6%. Las dimensiones de estas películas, uno puede lograr que existe una interferencia constructiva y por tanto una intensidad de la luz mucho más, mucho mayor que la que recibes directamente a través de estos patrones de interferencia, y por tanto puedes incrementar la eficiencia de las celdas. En este caso lo que hicimos fue usar esta estrategia. Las celdas solares basadas en silicio son muy rígidas y opacas. Las orgánicas serán flexibles, transparentes y livianas. Con lo cual se puede aplicar en ventanas de edificios, cosa que la tecnología en silicio no se puede. Y otra característica sumamente importante es que puede ser flexible. Entonces se pueden utilizar en ropa, en mochilas, portafolios, en carpas, etcétera, en donde se pueden doblar y transportar fácilmente. Este proyecto, apoyado por el CONACYT y la Secretaría de Energía, tiene una inversión de 9 millones de pesos. Muy interesante, ¿verdad, Yuli? Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Fanny. Muy buena tarde. Y nosotros